Everybody say good afternoon. Today is Tuesday. Good afternoon. 4/2021. Hoy es martes 4 de mayo del 2021. We are going to work with the workbook. Please open the workbook, page 61, página 61 del libro de trabajo. Activity 10, actividad 10, por favor. Vuelvo a repetir. Libro de trabajo 61, ¿sí? Actividad número 10. Vamos a ver. Are you ready? Ya va a entrar Brisa, permítanme. A ver, le pongo asistencia de una vez para que no haya problema. Ok. Are you ready? Hola, Brisa, buenas tardes. Vamos a trabajar con el workbook, page 61, página 61, activity 10, actividad 10. Listen and write the date. Seguimos trabajando con las fechas, about the dates, ordinal numbers, números ordinales, por favor. Don't forget. Voy a ver quién ya se los aprendió. Ok, bueno, empezamos. Les voy a compartir la pantalla para que vean mi libro digital y para que escuchen el audio 44, audio 44 de su disco compacto. Los que pueden reproducirlo ya saben que lo van a hacer en casa para que acostumbren el oído. ¿Es ok? Bueno, empezamos. Richard, no escucha, no escucha. Escucha muy bajo. Lo subo, permítanme un momentito, chicos. Lo voy a subir y lo voy a regresar para que puedan escuchar. La página es 61. Lo voy a ampliar también para que ustedes puedan verlo mejor. Ay, permítanme. Ahí está. A ver, amplío. Y jalo para acá. This is the activity 10. Esta es la actividad 10. Recuerden que es importante observar las imágenes porque siempre nos dicen algo. Son nuestros apoyos. ¿Ok? Look at the picture about this family. Observen esta foto acerca de esta familia. Dice place, lugar, date, la fecha, activities, lo que realizaron. Vamos a escribir la fecha para saber a dónde fueron y lo que hicieron. ¿Mandé? ¿Qué página? 61, actividad 10. Pongo el audio. Listen. Vayan anotando las fechas. Lo voy a poner dos veces y a la tercera vamos a contestar. Listen. Page 61, activity 10. Listen and write the dates. Last year, my family went on a long vacation. We went to China first. We arrived in Shanghai on July 5th. We went on a boat and saw a lot of tall buildings. On July 9th, we went to Beijing. We walked on the Great Wall of China. We walked for about an hour. The wall is very strong and very long. On July 14th, we went to Korea. We went to Seoul and met some new friends. We had a party and they gave us some presents. On July 19th, we said goodbye to our new friends in Seoul and went to an island. We played on a beach. It was really fun. On July 23rd, we were in Japan. We saw a temple and ate a lot of fish. On July 25th, we took a fast train to Mount Fuji and climbed to the top. It was very hot at the start, but cool at the top. It was a really great vacation. It's okay. Bueno, vamos a ponerlo de nuevo. Yo sé que sí anotaron una que otra. Va de nuevo. Teacher, yo anoté todas. Excellent.
Muy bien. El que no, va a la segunda oportunidad. Try again. Trátenle, trátenle, chicos. Page 61. Activity 10. Listen and write the dates. Last year, my family went on a long vacation. We went to China first. We arrived in Shanghai on July 5th. We went on a boat and saw a lot of tall buildings. On July 9th, we went to Beijing. We walked on the Great Wall of China. We walked for about an hour. The wall is very strong and very long. On July 14th, we went to Korea. We went to Seoul and met some new friends. We had a party and they gave us some presents. On July 19th, we said goodbye to our new friends in Seoul and went to an island. We played on a beach. It was really fun. On July 23rd, we were in Japan. We saw a temple and ate a lot of fish. On July 25th, we took a fast train to Mount Fuji and climbed to the top. It was very cool at the top. It was a really great vacation. Okay, chicos. Ya escucharon el audio. Espero que hayan anotado las respuestas. Okay. Bueno, si no las anotaron. Teacher, yo acabo de llegar y no sé qué página es. Okay. Es que se me fue el internet otra vez. No te preocupes, Ángel. Yo solo entendí la de Corea. Libro de trabajo, actividad 10. Okay, Ángel. Bueno, teacher, estamos escuchando un audio para escribir las fechas. Sí, dime, Gerson. Teacher, pero yo solo entendí la de Corea. Okay. Don't worry, les vuelvo a repetir, chicos, no se preocupen, a veces desarrollamos más la habilidad de escribir, a veces de hablar, a veces de escuchar y de comprender, a veces de pronunciar. Son cuatro habilidades, yo ya les dije que las tenemos que ir desarrollando poco a poco, no son de un día para otro, ¿ok? Por eso trato de incluirles actividades de las cuatro habilidades para que ustedes mismos se vayan dando cuenta también cuál es la que desarrollan más. ¿Ok? Y no se preocupen, entre todos sí, vamos a dar las respuestas. Pero lo que pasa... Vamos a ver. La primera, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dates. Son 6 fechas. Si decíamos, por favor, voy a entregarlas. La primera va a ser number 1. La número 1 va a ser para Santiago. Please, usted se queda con la número 1. Number 2, sorry. Number 3, Lucy. Number 4, Héctor. Number 5, Sebastián. And number 6, Mía. Si alguien no puede, no se preocupe, se la pasamos a alguien más. Y si no, les ayudo. Ok, please, number 1. La número 1, please, Santiago. ¿Mande más? ¿Meles? ¿Le digo la fecha? ¿Meles, el lugar? En este caso, China. Y me lees la primera fecha y la primera actividad que realizaron. ¿Ok? Tell me, please. A ver. China. Activity. China. Yes. Go on a boat. Sí. A ver, perdón. El que está hablando es Santiago. Sí, ese es el Sebastián, es el número 5. Sebastián es el 5. Ok, Santi. China. July 5th. Go on a boat. See a lot of tall buildings. Sí, repite conmigo, Santiago. Sí. Sí. A lot of. Tall buildings. Tall buildings. Excellent. Fit. La fecha que me dijo Santiago es correcta. This is, I'm going to write the answer here on the line. Check it out, please. Ahí está su primera respuesta que me dio Santiago. Very good. Thank you very much. The second. Teacher. Sorry. Teacher.
Yo le escribí la primera en número. ¿Con terminación TH? Ok. Sí. Bueno, sí. Va a pasar esto. Si tú le escribiste en número así, está perfecto. Si le escribiste de esta manera, it's the same. Ok, don't worry. Thank you. Stay calm, please. It's about the, sorry. China. Korea. Así, China, July 9th. Walk on the Great Wall of China. Great Wall of China. Great Wall of China. Very good. The answer is this. Esta es la respuesta que me dijo su compañera. Sorry. Very good. Thank you. Next, about Korea. Number dear. Lucy. Korea, fuerte, nena. Korea. July. July. 14. Very good. Meet some 14. New friends. Meet some new friends. Meet some new friends. Meet some new friends. Have a party. Very good. Have a party. Next. Very good. Check it out the answers, please. Vayan escribiendo o revisando sus respuestas. Recuerden, la que le salió mal, pongan una tachita y le ponen la correcta. Next, number four, please, about the Héctor. Héctor, tell me the answer, please. ¿Por qué tiene apagada su cámara, Héctor? Deme la cuatro, por favor. Korea, July. Más fuerte, Héctor. No la tengo, Ok, repite conmigo. Korea. No la tengo. Korea. July. July. 19. Ajá. Y luego dice, go to an island. Go to an island. Play on a beach. Play on the beach. Okay, very good. Vamos con las últimas. Japan. About the Japan. Number feet, Emiliano. No sé. Repite conmigo, Emiliano. Japan. Japan. July. July 20th year. Sia temple. Yeah. Temple. Eat a lot of fish. Eat a lot of fish. Very good. Next, number six, the last teacher. About Rio. Le puse 3 en vez de 23. Oh, check it out, the mistake. Next, Mia. No la tengo, teacher. Okay, repeat with me. Japan. Japan. 20. Feet. Feet. Go on a fast train. Go on a fast train. Climb Mount Fuji. Climb Mount Fuji. It's okay. Thank you very much. Thank you, girl. Muy bien. Aquí están las respuestas. Ok. O escribieron el número o este. Ya, teacher, ya las copié. ¿Mate? Yo a todas las escribí en puro número. Ok. A ver, prendan su micrófono y repitan conmigo. Vamos una por una. China. 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 Beach fly.
In July. July. Go on a boat. Go on a boat. And see a lot of. Tall buildings. China. China. July. 9 July. 9 July. Walk on the Great Wall of China. Walk on the Great Wall of China. Korea. Korea. 14 July. Meet some new friends. Korea. 19 July. 19 July. Play on the beach. Go to an island. Go to an island. Play on a beach. Play on a beach. Japan. Japan. 23 July. 23 July. See a temple. And eat a lot of fish. Eat a lot of fish. Eat a lot of fish. Japan. Japan. 25 July. 25 July. Go on a train. Go on a train. Climb Mount Fuji. Very good. Activity 11. Vámonos a la actividad 11 y la vamos a relacionar con este ejercicio que hicimos. Obviamente yo lo tengo que quitar para poderles proyectar la siguiente actividad, pero tú la debes de ver para guiarte de ahí, ¿ok? Ahí voy. Activity 11, look at activity 10 and write. You have to write sentences about the dates, about the places, and about the activities. For example, number 1, 2, 3, 4, 5, 6 sentences. Tenemos 6 oraciones que vamos a escribir con ayuda de todos. Por ejemplo, number 1, on July. Tenemos que buscar qué se hizo en esa fecha o en ese mes. On July. ¿Qué fechas tenemos? Fit. Por ejemplo, they went to China. Okay, they on a boat and a lot of tall buildings. Nos da solo unos pedacitos, unos fragmentos de las actividades que realizaron. Esa es la pista. Went to Iceland. De acuerdo a las actividades que realizaron, es la fecha que vamos a escribir. Si nosotros buscamos, for example, boat, aquí lo voy a subrayar para que veas. Esas son las clues, las claves. Boat and a lot of tall buildings, you have to check it out the day. Entonces te vas a la fecha y ves que es on July 5th. On July 5th. It's okay? Write with me. Escribimos, por favor. Y luego dice aquí, on July 5th, they went to. ¿A qué lugar fueron? Place, country. ¿Qué ciudad, Alicia? Alicia, tell me, please, the place. No sé, maestra. Mi amor, en la parte de arriba viene tres columnas. Mi teacher. Una que dice place, Alicia, que son los lugares. Fíjate la que dice July 5th. ¿Qué lugar es, mi amor? Alicia. Yo, maestra. Alicia. Mi teacher. Wait me a second. Espérenme tantito. Alicia. ¿Está apagado su micrófono? Ok. Somebody else. Seguimos con alguien más. Mi teacher. Tell me, please. Deme la respuesta. Denme la respuesta, China. Chicos. China. 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 Very good. Ok, ya tenemos la otra parte de la oración. They went to China. Y luego dice, they on a boat. Ellos fueron,
¿Recuerdan el verbo en pasado de go? Went. 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 Very good. Aquí tenemos la primera oración. Así vamos a ir haciendo las demás. Para poder identificar la fecha y el lugar, vamos a ver las pistas que nos dan. Chicos, es bien importante que se sepan ya los números ordinales y se sepan los pasados de los verbos que les di. En la siguiente clase les voy a hacer un dictado de verbos en presente y en pasado. Y voy a ver cuántos te salen bien y cuántos te salen mal. ¿Ok? Seguimos. Luego dice, they went on a boat en pasado de ver. Present, sí. Past, so. Very good. Number two, vamos con la número dos. Habla de julio, on July, y las pistas que nos da, dice, they on the Great Wall of China. Looking for the day and looking for the place, please. Buscamos la fecha en que fueron a caminar a la muralla china. Do you get it? ¿Ya la tienes? Ok. Sí. Tell me, please, the date. ¿Me dan la fecha, chicos? On July. On July night. Night. Very good. Night. On July night. Place. ¿Qué lugar? China. China. Very good. Desde aquí estoy viendo quiénes están participando, chicos, ¿eh? On July 9, they China. Y luego dice, they went, ellos fueron. Uh-huh. Vamos a ver a dónde. To, they some new friends and party. Words. Aquí están las palabras claves. Vieron algunos amigos y luego una fiesta. Buscamos en activities. Ok, the date and the place. La fecha y el lugar. Tell me please the date. 14. La fecha. 14. 14. 14. 14. Very good. It's okay. Write the day, please. Okay, 14. Next. The place. Vamos con el lugar, chicos. Korea. 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 A ver, permítanme. Aquí me faltó la N. N-T-H. Okay. About Korea. Very good. They went to Korea. Y luego dice, they, some new friends. Ellos se reunieron. El pasado de reunirse. Met. Very good. Met some new friends and tuvieron. A party. ¿Cómo se dice? Tuvimos una fiesta. Hat. Very good. Hat. A party. Next, number four. Vamos con la que sigue, chicos. Very good. Los que no han participado pueden participar, ya lo saben, las estamos haciendo entre todos. Number four, on July, they went to an island, aquí están, on a beach, few words. Estas son las palabras claves, looking for activities about the island and on a beach. Ya que vimos las palabras claves y las buscamos en la parte superior, tengo la fecha y tengo el lugar. Tell me please the answers. Me dan las respuestas. 19. Ajá, place. Oh, no, ahí no dice lugar. Él no dice lugar, nada más dice, they went to an island and play. Play. Play it. Este es un verbo regular play. Que termina ND. Play. Played. On a beat. Very good. Number five. Vamos, Brisa. Are you writing? ¿Estás escribiendo, nena? Okay. Hacemos un breve stop. Next. Number five. Prendemos la cámara, Gerson. Kimberly. Okay. Thank you very much. Number five. Vamos con la cinco.
the clue words, palabras claves. Let me see, déjenme verlas. Son, they went to a temple, temple and fish. A ver, vamos a ver si hicieron esta actividad. 22 Japan. Okay. Japan. Permítanme que ya se puso aquí. Ay, 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 ay. El tiempo, faltan 10 minutos. Ok, vamos con la que sigue, permítanme. Ay. Ok, ya está. Ok, give me the answer, please. On July. 23rd. Very good. Next, ¿qué más? Japan. They went to Japan. So they saw very saw a temple and eight. Comieron a lot of fish. Demasiado pescado. Number six. Vamos con las seis y las palabras claves. Few words son a fast train. Las palabras claves son fast train and Mount Fuji. Now tell me the day and the place, please. 25. Ahora con base a esas pistas. 25. On July 25. 20 feet. No es 5. It's feet. It's okay. They went swim, fast train. Swim. Climb it. Swim. Climb. Climb. Climb it. Climb it. Ya está. Mount Fuji. It's okay. Everybody have got the answers. Vamos con Héctor. Héctor, what do you think about these activities? Is difficult for you, Héctor? ¿Es difícil para ti este tipo de actividades, Héctor? Un poco. Un poco. Okay, Alicia. Is it difficult for you? Un poquito, maestra. Un poquito. Emiliano. It's not difficult. Emiliano, what do you think about these activities? ¿Les gusta que las hagamos todos en conjunto? Sí. ¿O les gusta sí, que se las dé personal? Conjunto. Conjunto. En conjunto. Yo sentí una gotita de dificultad. Voy a poner más atención en la siguiente clase. Y los chicos que no participen. Chicos. Voy a poner más atención en las siguientes clases. Y los chicos que no me participen en conjunto, les voy a dar las actividades para que las resuelvan. Todos tienen que participar, por favor. Y tienen que tener la cámara prendida. ¿Okay? Yo participé, teacher. Muy bien, felicidades. Y a los que no, ya lo van sabiendo, ¿eh? Tenemos que participar en conjunto, chicos. Si no, les voy a dar las actividades así, personales. Luis, Axel, Santiago, Sori, Mía, y así. ¿Ok? Bueno, this is activity about today. Estas son las actividades del día de hoy. Show me the activity, please, in front of the screen. Enséñenme el trabajo in front of the screen. Aquí, frente a la cámara, por favor. I want to see the activities. Very good, Lucy, Luis, Oliver, Kimberly, thank you, Alicia, Santiago, me falta Mía, thank you, Héctor, Eddie y Emiliano y Brisa. Eddie, Emiliano, Héctor y Brisa son los que me faltan de enseñarme y Gerson. Eddie. No, maestra, yo terminé. Ok, Emiliano, thank you. Me falta Eddie. Eddie, Brisa y Gerson. Everything it's okay? ¿Todo está bien? Gerson? Gerson, do you have a problem? Teacher, ya terminé. Okay. Eddie, ¿me mandas una foto entonces? Miren. A ver. Muy bien, Gerson. No te quedes, hijo. ¿Ok? Perfecto.
Muy bien. Cualquiera que se quede, ya sabe, me lo puede mandar después en una foto de WhatsApp para que yo lo revise por si hay algún problema. Muy bien, vamos con las... Nos quedan 5 minutos. Todavía podemos agregar 2 oraciones más, 2 preguntas en la libreta el día de ayer. Lo que hicimos. Open your English notebook, please. Abrimos la libreta, por favor. On the same day, con la misma fecha de ayer, le vamos a complementar aquí. Dice, number 1, 2, 3, 4, 5. Nos quedamos en las 5. When did she eat fruit? ¿Cuándo comió fruta ella? She ate fruit on August 10. Esta fue la respuesta de la número 5 del día de ayer. Next, number 6. Vamos con la pregunta número 6. Ayúdenme, por favor. Recuerden que estamos haciendo preguntas con WH. En este caso, con when, cuándo. ¿Cómo empiezo? Help me, please. Prendan micrófonos y vayan ayudándome. When. When. Very good. Next. Did. Auxiliary, please. Did. Did. Kimberly, ¿qué sigue? ¿Qué pronombre personal utilizamos, Kimberly? Estos son los pronombres personales, Kimberly, que estamos utilizando. Mira, ¿ya lo viste, nena? ¿Me puedes decir cuál es el que voy a utilizar? Help me, please, Oliver. ¿Me ayudas, Oliver? Sí. She, very good. When did she? Next. Esto viene en la página 75 de tu student's book. En activity 12, en la actividad 12. Dice, she qué? When did she have? ¿Cuándo ella tuvo qué? Habla de que tuvo una party. When did she have a party? ¿Cuándo tuvo la fiesta ella? Empezamos con un sujeto. ¿Me ayudas, Luis? She. ¿Qué más? Sí. ¿Cuál es el pasado de tener? Tic tac, tic tac, tic tac. Only one, tell me, please. Alguien que me auxilie. Dime, Alicia. Had. Very good. Had. She had. ¿Qué tuvo? ¿Qué tuvo? A party. Very good. A party. When? ¿Cuándo? Preposición. Vamos, Eddie. ¿Qué preposición, Eddie? Aquí está la preposición, Eddie. On. On. Very good. When did she have a party? ¿Cuándo tuvo la fiesta ella? She had a party on. August. 22nd. August. 22nd. No. Next, es la que sigue, Lucy. 28. Very good. Next, 7. Vamos con las 7, chicos, antes de que se nos acabe el minuto. Ayúdenme. When? Did. Next. She. Yuhu. When did she come back? ¿Cuándo ella regresó? When did she come back home? ¿Cuándo regresó a casa? Santi, empezamos con el pronombre. She. ¿Y pasado de come? Came back. Ella regresó. She came back home. ¿Cuándo? When? Preposition. ¿Cuál es la preposición? Oliver. Eddie. On. Ajá. August. August.
On August. August 30. Very good. This is the answer. Thank you very much. Tómenle una foto. Se les va a acabar el tiempo. When did she come back home? Yo lo terminé. Home on August 30. Clap, clap for you. Un aplauso para ustedes, chicos. Entre todos las vamos haciendo. ¿Ok? Les repito.